Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, vengo a contarles una historia bastante triste, algo que me acaba de pasar hace aproximadamente unas 2 semanas. Vengo a contarles cómo perdí 3 años de trabajo a la basura por reglas totalmente ambiguas, tontas, y realmente pues me lo borraron por cosas que yo no entiendo en su totalidad. Aparentemente, que yo sepa, no subía contenido que pusiera en riesgo la integridad o la sensibilidad de las personas. Yo solo hacía mi contenido informativo, reviews, tenía mi sección que ya era bastante popular, que era Conociendo Motos en un Minuto o tal vez más. Y la verdad, estoy algo molesto y triste, decepcionado, ya que yo me intento comunicar con los que manejan, o cómo se podría decir, directivos, o los que se encargan de dar las apelaciones en TikTok, y no recibo respuesta. Ya es cansado, creo que ya llega el punto de que me resigné a perder esa cuenta de ya 31 mil seguidores. La verdad, para muchos puede sonar poquito, pero pues para mí se me costó un buen rato llegar a esa cantidad de seguidores. Entonces, aunque no crean, pues sí pesa, ¿no? Realmente no era mi plataforma principal, aunque después hubo un tiempo que fue mi plataforma donde tenía más seguidores, y eso me ayudaba como carta de presentación para acercarme a algunas marcas. Entonces, pues sí, llega a doler un poco. Y realmente no es algo que solo me ha pasado a mí. Bueno, tristemente a los creadores de contenido que basan obviamente sus videos en hacer contenido de motociclismo, andar arriba de una moto, hacer reviews, observaciones diarias, pues es un contenido que tristemente ya, pues se podría decir que está penado en la plataforma. No sé por qué. Aparentemente lanzaron una nueva campaña donde contenido sobre motociclismo o grabar videos arriba de una motocicleta, como lo están viendo en este momento, no es apto para las normas de la comunidad, que pones en riesgo a los demás. Aunque utilices equipo adecuado, como yo en este momento, que utilizo cámaras especiales, en ningún momento voy grabando con el teléfono en la mano, traigo las dos manos en el manubrio en todo momento, bueno, en casi todo momento, pues aparentemente eso está penado por las normas de la comunidad de TikTok. También no sé si influya mucho el exceso de velocidad, aunque en estos momentos no voy rápido, voy al 30, tal vez meterme entre carriles, el lenguaje soez tal vez. Pero yo en TikTok me he encontrado cosas mucho peores que el contenido que yo he subido. Personas sin ropa a propósito, que aprovechan reflejos o algún punto ciego en la plataforma para publicar contenido para adultos tal vez, y que tarda mucho, mucho tiempo en que se elimine. Entonces, en esas partes sí no estoy de acuerdo. Anuncios, estafas tal vez, ¿no? De que grupos de apuestas y así. Contenido pirata, evidentemente, que es algo que también quiero abordar en un ratito. Pues mandé mi apelación, ya llevo 2 semanas sin mi canal de TikTok. No veo una respuesta clara, no veo una oportunidad de poder recuperar mi cuenta. Ya mandé mis apelaciones y se supone que ya me las contestaron y me las negaron. No me dan ni una explicación del por qué. Yo ya argumenté por qué mi contenido no infringe las normas, que grabo con equipo especial. Entonces, la verdad, es algo molesto. Yo creo que si hay unos creadores de contenido que me están viendo y que se dedican a lo mismo, ya debieron haber pasado por esa parte, que es muy molesto esmerarte, esforzarte en editar, grabar, obviamente, subir tu contenido y que la plataforma diga que no es apto. Pues sí, es bastante pesado, es tedioso y te desanima a seguir creando contenido. Ya me di un poco por vencido en recuperar esa cuenta, pero me creé otra cuenta de TikTok. Ahí me pueden encontrar como Andy Crazy Motors, y decidí subir el contenido que pues ya subí anteriormente a mi cuenta de TikTok. Dije, pues si ya la eliminaron, pues ya voy a subir mi contenido ahí otra vez, ¿no? Para que sepan que es una cuenta nueva, que sigo siendo yo. Y no, que no puedo seguir subir mi contenido que yo ya edité, que yo grabé, que es de mi autoría, porque ya lo subió otra cuenta, y curiosamente es la cuenta que me acaban de bloquear. Entonces no puedo subir mis videos antiguos a la nueva cuenta de TikTok porque se supone que le pertenecen a alguien. Pero ¿quién creen que es ese alguien? Pues soy yo mismo. O sea, me estoy plagiando a mí mismo según la cuenta o el algoritmo de TikTok. Se me hace una tontería porque hay ocasiones donde otros creadores, o bueno, no sé si llamarlos creadores, otras personas se roban tu video completo de TikTok, se lo roban de Facebook, nada más le agregan unos cuantos textos y lo suben y tienen muy buenas vistas, tío. Y cuando tú le intentas reportar, no pasa nada, el video sigue ahí, no lo penalizan, siguen lucrando con tu contenido, y eso se me hace bastante chafa por parte de TikTok. También en algunas ocasiones me ha pasado aquí en YouTube, pero no tanto. Aquí mínimo te avisa cuando hay coincidencia. Me estoy plagiando a mí mismo, entonces no puedo utilizar el contenido que por derecho es mío. Entonces pues voy a tener que subir videos nuevos. Ahí estén algo al pendiente
reciente, aunque ya no le voy a dedicar el mismo tiempo, la misma dedicación a TikTok como lo hacía. Ahora ya todas estas fuerzas o el esmero, el tiempo, la dedicación, la energía se lo voy a destinar amplia y completamente a YouTube, que son ustedes mi canal principal, y a Facebook, que también ahí estoy recibiendo un muy buen apoyo, y a mi cuenta de Instagram. Pero pues esto fue un video, ¿no? Para desahogarme un poco, para que supieran el contexto. ¿Qué tal si ustedes me conocieron por TikTok y ahora ven que ya no está mi cuenta? Síganme en mi nueva cuenta de TikTok. Ahí me encuentran como Andy Crazy Motors. Aunque realmente les sugiero que se queden aquí en YouTube, que pasen a la página de Facebook y sobre todo me sigan en Instagram. Ahí estoy mucho, mucho más activo. Ahí se van a estar enterando de las cosas que me están pasando, de qué motos voy a grabar. Entonces ahí sí voy a estar más activo. Voy a seguir creando más contenido, evidentemente. Pero sí son cosas, son situaciones que a uno pues le quitan ganas, ¿no? Sí, sí le llegan a doler o a desanimar realmente, porque sí fue mucho trabajo que a la vez ni fue remunerado, pero te sentías bien al ver que los números iban creciendo en cuestión de seguidores. Dices, bueno, no me están pagando ni un centavo, pero está valiendo la pena porque me está abriendo puertas. Pero pues hay que seguir adelante. Y si tú eres creador de contenido de motocicletas y estás subiendo tu contenido a TikTok, ten mucho cuidado, trata de hacer tomas estáticas, ya no grabar con la GoPro, porque aparentemente eso está mal para la plataforma. Manejar moto está mal. Y si les puedo dar un consejo, si me están viendo otros colegas, compañeros de creadores de contenido, es no se queden solo en una plataforma, intenten expandirse, suban su contenido a todas las plataformas que les sea posible, para que su contenido no se borre permanentemente, mínimo quede en otras plataformas. Hagan respaldos de sus propios videos, aunque pues en este caso no puedo volver a subir mis videos que ya había subido en la cuenta anterior, porque prácticamente me estoy plagiando. La verdad, eso se me hace una tontería. Y cuando a uno le roban sus videos, la plataforma no hace nada. Hasta suben películas por partes en TikTok. Entonces, pues ya ni modo, amigos. La verdad, este fue un video rápido, solo para contarles la anécdota, mi molestia, para que tengan mucho, mucho cuidado en esa plataforma. En parte también les quiero agradecer a todos los que apoyan el contenido. Eso motiva bastante saber que hay personas que sí les gusta tu contenido, que lo respaldan dándote un like, dándote una suscripción, una reproducción, un comentario. Los comentarios son bastante positivos, la verdad es que nos ayudan a seguir adelante creando contenido. La verdad, muchas, muchas gracias a todos. Y pues nada, solo queda seguir subiendo contenido. Aquí no vamos a parar, va a haber Andy Castillo para rato. Y pues nada, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Un video corto, un motovlog, si se puede decir. Síganme en mis otras redes sociales, se las voy a estar dejando aquí en la descripción, en Instagram como Andy Snake Castillo, en la página de Facebook como Andy Castillo 7 y en el nuevo TikTok como Andy Crazy Motors. Ahí vamos a estar subiendo los nuevos videos de Conociendo Motocicletas en un minuto o tal vez más. Y bueno, amigos, por mi parte eso ha sido todo. Rueden con mucho cuidado, carguen su impermeable en esta temporada de lluvias y nos vemos hasta el próximo video. Chao.